Hola, gente. Bueno, yo sé que había dicho que no iba a traer más a Leito Oficial, pero es que no me esperaba lo que le iba a suceder. Y cuando digo que no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba. Hay una parte de mí que todavía no se cree toda esta historia, pero bueno, vamos a ver lo último que él dice del por qué no trabaja. O sea, porque él no hace trabajo forzado. De hecho, arriba dice, dile no al trabajo forzado. Pero han terminado mal. Después les voy a poner el video en el que han terminado mal. Vamos a ver. Y bueno, mi gente, para esas personas que dicen que cumplen las normas a cabalidad, papi, yo también las cumplo. Y por eso no voy a trabajar. Mientras tanto, voy a recibir mi clase y mi comida gratis, papi, en los comedores. Bueno, Leito ha venido a Estados Unidos. Ya esto lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Hacer exactamente lo mismo que en Venezuela y que en Cuba. Como decía Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba, cuando se termina el dinero ajeno. Y mientras en Estados Unidos exista más o menos un nivel elevado de capitalismo, de libre mercado, pues se va a seguir produciendo, ¿no?, este equilibrio que cada vez se va destruyendo más, pero en el que el productor sostiene o mantiene precisamente a los vagos. Esto es lo que ha provocado la socialdemocracia en el mundo entero y exactamente es por lo cual Leito tuvo que salir. Son sistemas extractivos que viven precisamente de contribuyentes y compran voto ya de tipos como Leito, que no quieren trabajar, entonces le compran el voto con dinero. ¿Qué pasa? Que el que trabaja, el productor, poco a poco se va empobreciendo, van subiendo cada vez más los impuestos, como está haciendo Biden, por ejemplo, en los Estados Unidos, suben cada vez más y más y más los impuestos, suben cada vez más los costos de vida, siguen viviendo esta gente, los vagos como Leito, desde abajo, esperando a que el Estado les tire el dinero. Pero llega un momento en el que todo se destruye. Llega un momento en el que no queda nada. Pasa lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela. Que caes ya en una situación en la que el Estado no tiene de dónde sacar dinero. Así está más o menos Argentina. España todavía no está en ese punto, pero va camino también. Muchas socialdemocracias europeas están también en estos puntos, ¿no?, complicados, donde ya se van quedando sin recursos. Entonces van acudiendo a la deuda. Por eso la mayoría de nuestros estados están endeudados en más de un 100%, Japón 250% de deuda pública, Estados Unidos 100 y tantos% de deuda pública, etcétera, etcétera, porque estamos viviendo del futuro, lo cual es inmoral. Pero bueno, Leito Oficial dice que él no va a hacer ningún tipo de trabajo forzado. No sé qué cosa es trabajo forzado, no sabía que aquí en Estados Unidos existía el trabajo forzado, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, no existe explotación en Estados Unidos, no existe trabajo forzado en Estados Unidos. Leito Oficial es precisamente la muestra de esto, de que puede venir un inmigrante a Estados Unidos, no trabajar, no hacer nada y simplemente vivir así. Así que bueno, vamos a seguir con lo que dice Leito. ¿Sí me entiende? Porque hay que cumplir las normas. En Estados Unidos sí hay que cumplir las normas, papi. Capichi. ¿Sí me entiende? Si no me entiende, papi, saca la cuenta. Saca la cuenta, nada más te voy a hablar claro. 1500 de renta. Ok, 1500 de renta. Vamos a sacar la cuenta con Leito. 1500 de renta. Pero Leito no está rentado, Leito vive en esa van que tiene, no está rentado, pero bueno, saca la cuenta de 1500 de renta, lo cual es una mentira. Yo en Iowa vivía por nada, $650, me costaba a mí mensualmente el apartamento con dos cuartos y un baño que yo alquilaba, un apartamento bastante grande en Iowa. Pero bueno, él te va a exagerar y te va a poner 1500 de renta porque esa es una renta de una ciudad, digamos, de una ciudad. Y depende de qué ciudad, pero bueno, de una ciudad. Vamos a ir. 60 de teléfono. 60 de teléfono, ok. 1500 de renta, ya son 1560. ¿Cuántos son? 1100. ¿Qué? ¿Soy yo el que está mal en las matemáticas o qué onda? Leito, dijiste 1500 de renta y 60 de teléfono son 1560. Bueno, vamos a dejarlo con el cálculo de Leito. 1100. 1100. Capichi. Más $300 de gasolina al mes. Más $300. Bueno, con el gasto de Leito serían 1400. Con el gasto real serían, si no me equivoco, 1860. Con el cálculo que él está haciendo, 1860. ¿Cuántos son? 1400, ¿sí me entiendes? Ok, con el gasto de Leito vamos a dejarlo en 1400 porque dice que son 1400. Capichi. Más todas las Leito cositas de que tú compras en el supermercado son 800 de comida. 800 más de comida, en realidad ya nos estaríamos yendo por encima de los 2000. Mira, capichi. ¿Y cuánto te ganas? $2000 al mes, 2500. Bueno, eso depende. Si trabajan las dos personas, si trabajas tú y tu esposa,
van a estar ganando. Aparte, yo no sé de dónde Leito está sacando esta cuenta, porque mi esposa, de hecho, no trabajaba cuando mi hijo nació. Ella no estaba trabajando, estaba trabajando yo solo. Eso sí, yo tenía dos trabajos. A eso se llega a este país, a trabajar duro. Pero es que en un camión, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el camión, yo estaba sacando ¿cuánto? 6.000, 8.000 dólares mensuales trabajando en el camión. Cuando yo me mudo porque quería hacer esto de YouTube, y yo empecé a hacer YouTube, me busqué dos trabajos y a la misma vez hacía YouTube. ¿Por qué? Porque tú tienes un sueño, tú quieres realizar algo, tú quieres lograr una meta. Entonces por eso fue que lo hice, pero ni en pedo yo pagaba eso. De hecho, en Walmart ganaba 1.000 y poquito, y en la cocina del restaurante también 1.000 y poco. Ponle que en total ganaría 3.000 dólares en total, con todo, cuando trabajaba en dos trabajos, que tuve mucho tiempo de no trabajar en dos trabajos. Pero bueno, cuando trabajé en dos trabajos, y yo no gastaba tanto dinero. O sea, no, los gastos no me llegaban a 3.000 dólares. Pero bueno, él de todos modos no quiere hacer el sacrificio. Él dice que es mejor llegar a Estados Unidos y vivir del aire. Bueno. Papi, yo no vine para acá a vivir para pagarle a nadie, papi. Yo soy... Claro. Él no vino aquí para vivir a pagarle a nadie. Él vino aquí a hacer lo mismo que hacía en Venezuela. A vivir del aire, a vivir de la nada. Claro que sí, Leito, si te entendemos. Leito Oficial, y yo vine aquí a vivir el sueño americano. Y Leito Oficial nos dice que vino aquí a vivir el sueño americano, que es no trabajar. Si es que este es el problema. Este es el gran problema de los latinos. Y él se puede seguir inventando que él es simplemente un personaje, que él no sé qué, que él no sé cuánto. Y el chamaco se ha hecho recontra famoso en redes sociales. Ahorita se le va a acabar la fama, pero bueno, no se le acaba porque siempre se inventa un cuento nuevo. ¿Cuál es el cuento nuevo que se ha inventado ahora? Este. Miren, con respecto a esto, yo no tengo idea de si esto es verdad o es mentira. Si unos venezolanos le quisieron quitar la vida a él y a su esposa, yo no sé si esto es verdad o es mentira. No tengo ni idea si esto es un invento más de él, precisamente porque quizá ya se estaba pagando en las redes sociales. Y de nuevo, no lo sé, bro. No tengo la más mínima idea. No la tengo, no te puedo decir que me creo esto, porque no me lo creo. Porque ha dicho tantas mentiras ya y se ha inventado tantos cuentos de este chamaco, que es que de verdad es impresionante. Pero él es todo lo que no debe ser un latino en los Estados Unidos. Es todo lo que no debe ser. Bueno, vamos a ver el video. No. Mi gente, estamos aquí, brother. Con los policías nos acaban de atacar. Mira, mi esposa aquí, le de golpe. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué están en el piso? Men, es muy raro. ¿Por qué están así tirados en el piso? ¿Por qué la ropa está tan blanca? A pesar, es de noche, no se ve bien, pero ¿por qué no están todos sucios? ¿Por qué no hay sangre? ¿Por qué no están golpeados realmente? No lo sé, mira. Él ha hecho incluso ahora algunos videos desde el hospital. Hospital que, por cierto, para los que están con la ley de Ron DeSantis, que sí nos va a salvar, que no sé qué, Leito Oficial es legal. Ellos entran con un parol humanitario igual que el que entré yo. Tienes que hacerte el permiso de trabajo, tienes que ponerte a trabajar a los 3 meses de estar aquí en Estados Unidos. 3 meses. Llegándome el permiso de trabajo, ya yo tenía hecho la licencia de camión. Porque me hice la licencia de camión antes de tener el permiso de trabajo. Y a los 3 meses ya yo estaba trabajando arriba de un camión ya. 3 meses en Estados Unidos. A los 3 meses. Sin embargo, nosotros pagamos TALSE y tipos como Leito Oficial se le está pagando, no sé si con o sin razón, un hospital. Se le está pagando un hospital en el que van a tener absolutamente todo. Si de verdad esto le ocurrió, yo no veo golpes por ningún lado, yo no veo nada, pero puede ser que sea real. Si de verdad esto le ocurrió, qué bueno que en este país se le ayuda a este tipo de personas. Qué bueno. Pero para los que hablan de la ley de Ron DeSantis y todo eso, recuerden que toda esta gente está legal aquí. Los tipos que vienen así, socialistas que vienen a no trabajar, socialistas que no quieren hacer absolutamente nada. Así hay 300.000 cubanos, web repito, que entraron igual con parol humanitario, y unos 150.000 venezolanos. Estoy hablando en el último año nada más. Último año y medio, 2 años. Estamos hablando de casi 500.000 de personas. ¿A quién están salvando con esa ley? ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué? ¿De qué? Si este es el gran problema, que lo que hay que controlar es la frontera sur completa. Eso es lo que hay que controlar. Y no estar inventando más leyes por ahí que van a... Que son parches nada más, son parches. No tapan nada serio. Son parches. Y aquí ustedes lo pueden ver. Entonces, claro, está muy bueno porque ya... Yo he visto otros videos de él, lo he seguido viendo.
estaban viviendo recontra mal, no tenían dinero, estaban pagando un gimnasio que para ir a bañarse y hacer X cosas en el gimnasio, iban en chancleta prácticamente al gimnasio, etcétera, etcétera. Yo no me meto en la vida de nadie, cada cual decide cómo vivir la vida. Pero el inmigrante que viene aquí a los Estados Unidos a estar viviendo la vida que vive el Leito Oficial, brother, ¿yo qué quieres que te diga? Y de verdad que me da penita que esa chamaca siga con él, brother. Que una mujer elija a un hombre así, un tipo cobarde, porque si esto es verdad, es un tipo cobarde. Si todo esto es verdad, es un tipo recontra cobarde, tirado por el piso llorando. Que no hay lágrimas, en realidad, por eso no me lo creo. No me creo en la actuación. ¡Mi gente! ¡Ah, no sé qué! No me lo creo. Si a ti te atacan, si a ti te asaltan, lo menos que tú vas a estar pensando es sacar un teléfono y grabarlo. Eso es lo menos que tú vas a estar pensando. Pero no lo sé, men. No lo sé. Yo creo que lo que ganaron realmente fueron unos días gratis en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento mucho si no es así, pero es que de verdad, con tantas mentiras que ha dicho en redes sociales, no me creo nada de este chamaco. Nada. Nada. Y sigue ganando repercusión y repercusión y repercusión. Es impresionante cómo se ha hecho famoso este chamaco mintiendo. Desgraciadamente es la sociedad en la que vivimos también, ¿eh? Mintiendo, siendo un arrastrado, un vago, siendo ladrón, siendo... Es impresionante cómo este chamaco se ha ganado un lugar en las redes sociales en este tiempo. Ha crecido un montón, ya les digo que ha crecido un montón en sus redes sociales. De verdad que es de loco, man. Es de loco y refleja la realidad de nuestra sociedad y la realidad de lo que muchas veces está entrando por la frontera. Leito no representa a todos los venezolanos. Ni cada cubano que yo pongo aquí representa a todos los cubanos que entran. Pero sí hay un porcentaje bastante grande de ellos que entran a esto. Que entran a esto. No que los cubanos no nos dejamos explotar. No que nosotros no vamos a trabajar. No que no sé qué. Cuando resulta que en los dos países tenemos una dictadura que nos la están metiendo con arena desde hace una pila de años. Ah, pero cuando llegamos a Estados Unidos sí exigimos derechos, exigimos todo gratis, exigimos lo mismo que en nuestros países. La misma pendejada que en nuestros países. Pero bueno, es lo que hay. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.